Hey, ¿cómo estás? Bienvenido a este cuarto video de 8, en el cual analizaremos los resultados para tomar las decisiones más estratégicas, logrando tener resultados elevados y así quedar en el primer puesto en este simulador. Así que sin nada más que decir, comencemos. Ok, chicos, cuarto video, cuarta decisión de este hermoso simulador SimPro, ¿ok? En el video anterior hemos tomado la tercera decisión y vamos a ver los resultados entrando al periodo 4. En este caso vemos que una máquina del producto Z se detuvo y no hay por qué alarmarse o preocuparse. Esto es normal, ya que estamos teniendo una inversión en mantenimiento de planta recontra baja, incluso más baja que la del promedio. Por lo cual no hay ningún problema, chicos, ¿está bien? En este caso, vamos a ver los costos. Ajá, como se dan cuenta, hay una inversión súper baja. En este caso vemos que nuestra producción no fue tan afectada realmente. Veamos nuestro inventario, materia prima, está todo ok. En producto terminado tenemos esta cantidad. Y en demanda, veamos, total 6. Sí, en este caso estoy más que seguro que vamos a lograr cubrir con la demanda del producto 6 y tener todo listo para nuestra esperada decisión número 5, en la cual la vamos a romper y lograr la eficiencia más alta y así posicionarnos desde ya en el primer lugar de este hermoso simulador, ¿ok? En este caso tenemos ya todos estos resultados y ya saben lo que tenemos que hacer. Tenemos que exportarlos a un librito de Excel para de ese modo hacer el análisis de manera más correcta, ¿ok, chicos? Así que únicamente le damos aquí a exportar y abrimos el Excel. Ok, chicos, ahora ya estamos en nuestro libro de Excel, por lo cual tenemos los mismos resultados, los mismos datos que en nuestra página de Labsack. Está bien, en este caso ya tenemos quizá todo un poquito más detallado, está bien. Acá tenemos nuestros costos de producción, acá vemos el tema de la maquinita de la línea de Z que se detuvo. Una inversión básica en mantenimiento de planta. Ya vamos a ver cómo revertir este resultado. Y bueno, básicamente acá nuestra producción, nuestras famosas líneas de producción. En este caso, ustedes ya saben qué es lo que siempre se debe hacer al inicio, que es sacar la eficiencia por operador, la cual la vamos a sacar en caso que se hayan olvidado, ya que en todos los videos realizamos este mismo proceso. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo saco la eficiencia, Anthony? Fácil. Tomo el total de producción, ok, de la línea y lo divido entre la multiplicación de las horas productivas y la producción promedio por hora de un producto. En este caso, como es X, lo multiplico por 50, cierro y aquí tengo mi eficiencia. En este caso, para que el video no sea tan largo, acá ya realicé este análisis, ok, ya lo tengo listo, para que nosotros ya podamos ir directo a... Antes de continuar con el video, ¿te gusta ver mis videos pero no suscribirte? Mira, el 94% de las personas que me ven no están suscritas. ¿Qué esperas? Suscríbete. Déjate un like que yo vea que realmente quieres eso y ya está. El análisis es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, acá ya tengo todos mis operadores, está bien, con sus respectivas eficiencias. Y solamente tengo que completar este apartado. En este caso, ustedes saben que siempre debemos ordenar, está bien, del operador más eficiente al menos eficiente, ok. A modos de tener esto de referencia y así saber dónde posicionarlos. Aunque yo siempre les he recomendado que a los operadores más eficientes mantengamos en línea 1 en los periodos de producción. Y cuando son periodos de entrega de demanda, los bajemos a línea 2 para explotarlos al máximo. En este caso, por ejemplo, en línea 2 siempre se debe comenzar para este tipo de análisis. Tenemos nuestro límite. ¿Cuál es nuestro límite? Lo que tenemos en inventario, en proceso. ¿De dónde saco esta información? Bueno, chicos, ya lo sabemos, que nos vamos a nuestro inventario de productos en proceso y lo tenemos acá. De X tengo 645, de Y 488 y de Z 737, y es lo que tenemos acá. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que producir, ok, y tener en cuenta que este va a ser mi tope de producción. ¿Qué pasa si acá me sale más? Bueno, no voy a producir esa extra, solo voy a producir esa de acá. En este caso comencemos con X, ok. Como la próxima decisión voy a necesitar una... Como la próxima decisión voy a necesitar un colchoncito, un guardado, producción en proceso, en inventario. En este caso no voy a producir todo lo que tengo en X ni en Z, sino vamos a dejar un guardadito.
En este caso, para el producto X, voy a utilizar al operador número 1 y lo voy a mandar a trabajar 9 horitas. Como les comenté, queremos tener este guardadito, este colchón para el siguiente periodo. Y bueno, realmente no les puedo dar más detalle. Hay que esperar a la siguiente decisión, al siguiente video, para revelar esta estrategia magistral. ¿Está bien, chicos? Ok, continuando con el producto Y. En este caso, podemos considerar al operador 20 en realidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto son los menos eficientes de todos los demás, hay que tener en cuenta de que todos están sobre el 100%. ¿Qué quiere decir? Que estos operadores fueron la mejor decisión que pudimos haber tenido, ¿está bien? Acá tenemos a nuestro operador 20 y bueno, como también queremos tener nuestro colchoncito, vamos a dejarlos acá para que trabajen 6 horitas. Y en este caso, ya quedándonos con los productos de Z, hay que considerar al operador 27 y 26. También, como deseamos tener un guardado, un colchón, un respaldo, hay que ponerlos a trabajar por 10 horas. ¿Está bien, chicos? Listo. Ahora, obviamente, cabe realizarse esta pregunta, ¿no? Que me imagino que muchos de ustedes deben tener. Si no voy a producir el total y solo voy a producir un poquito, voy a tener problemas con cubrir la demanda del periodo 6. Y esto puede ser cierto o no. Y ahora les digo por qué. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá justamente evaluar esta hipótesis. Demanda. ¿Cuánto es mi demanda para el periodo 6? A ver, bajamos. ¿Dónde está inventario? Demanda, listo. Esta es mi demanda para el periodo 6. ¿Cuánto yo ya tengo en inventario terminado? A ver, veamos. ¿Cuánto tengo en inventario terminado? Inventario terminado, acá está, jalamos datos. Lo que yo voy a producir en esta decisión, ok, va a servir para mi producción del periodo 5. Y bueno, la del periodo 6 también nos va a sumar. Y acá coloco faltante, para saber cuánto nos faltaría. En este caso el faltante va a ser igual a la resta de la demanda, menos el inventario terminado, menos la producción del periodo 5 y del periodo 6. Y únicamente jalo. En este caso tenemos lo siguiente, chicos. Para el producto X, para cubrir el total de demanda, me falta 1104 productos. Para Y, 307 productos. Y para Z, 1029 productos. ¿Y cuánto vamos a producir en este periodo? Esto vamos a producir. Y miren, eso sin considerar las 12 horas de producción. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros colocamos las 12 horas de producción, que es lo que obviamente vamos a hacer en el próximo video? Obviamente vamos a sobrepasar ese faltante, ¿ok? En este caso, por ese lado, no se preocupen. Así que por ese lado, no se preocupen. Esta estrategia ya fue analizada, por lo cual no hay riesgo en tomarla como tal, ¿ok, chicos? Así que por ese lado, pierdan cuidado. Ahora continuemos con la línea número 1. Antes de continuar, hay siempre una pregunta que me realizan mediante los comentarios en los videos anteriores, el cual es la siguiente: ¿por qué tengo dos columnas, ¿no? De horas programadas y horas productivas? La razón es la siguiente. Por ejemplo, si yo en esta decisión, en un caso hipotético, el producto X, yo quiero cambiarlo a producto Z, un ejemplo, y yo coloco o programo 9 horas, no significa que para esta decisión se va a trabajar 9 horas, no, porque el cambio de producto de X a Z dura 3 horas. Significa que si yo programo 9 horas, mi producción real va a ser únicamente de 6 horas. Y si quiero que mi producción sea de 9 horas, tengo que programar 12 horas. O sea, ¿habría quedado claro ese punto, chicos? Y obviamente, ¿esto qué demanda? Va a demandar de que yo tenga costos, ¿no?, de producción, de mano de obra y todo ello. Solo aclaré este punto porque vi algunos comentarios que me consultaban, ¿ok? Por otro lado, vamos a continuar ahora sí ya con nuestra línea 1, nuestra línea de producción. Acá obviamente vamos a tener a los operadores top, a los master, a los cracks. Y para X vamos a colocar, por ejemplo, a nuestro operador 19, ¿ok? ¿Por qué? Porque bueno, está dentro de 110, podemos considerarlo. Y obviamente, como vamos a producir el tope en la siguiente decisión, vamos a mandarlo a trabajar 12 horas. Hay que explotarlo por 4 horitas extra. En este caso, en este caso ya para el producto Y, ok, vamos a considerar
a nuestro operador 7 y obviamente también sus 12 horitas de trabajo. Para el producto Z vamos a colocar a nuestro operador 3 y a nuestro operador 2 y, como ustedes bien saben, vamos a mandarlos a trabajar sus 12 horitas. Ahora, chicos, respondiendo a la pregunta inicial, como esto es lo que yo voy a producir en la siguiente decisión, ok, en la siguiente decisión que yo voy a tomar, que es la decisión 5, dense cuenta de lo siguiente: voy a tener este sobrante, o sea, no me va a faltar, sino que me va a sobrar productos, por lo cual obviamente esto me va a ayudar para mi demanda del periodo número 9. Así que por ese lado, chicos, pierdan cuidado y estén muy tranquilos. Ahora, ya habríamos terminado de realizar el análisis para el tema de producción. Ahora, para decidir cuánto vamos a invertir en control de calidad, tienen que ver lo siguiente, porque en algunos comentarios me consultaban, pero está bien esa cantidad, debería ser más, y etcétera, etcétera, de comentarios. En este caso, veamos lo siguiente: yo estoy invirtiendo $500 y únicamente se me están rechazando 3, 2 productos. Si yo le invierto 600, 700, obviamente esto va a bajar, quizá a un producto. Y si se dan cuenta, o sea, no hay mucha diferencia. Aumentaría mi producción únicamente 2 o un producto. Y no vale la pena aumentarle $300 para dos productos de diferencia. Bueno, particularmente yo considero que no vale la pena. E incluso incurrirías en costos innecesarios. Por lo cual, yo no les recomiendo, pero si quieren hacerlo no hay ningún problema. ¿Está bien? Ahora, en este caso, por lo antes mencionado, en control de calidad vamos a mantener la misma inversión, ¿está bien?, de $500. Ahora, en mantenimiento de planta, obviamente se nos detuvo una máquina del producto Z, y esto sí no debe pasar porque sí perjudica nuestra programación, nuestra producción y obviamente nuestra estrategia a largo plazo. Así que para evitar que se nos detenga una maquinita en la próxima decisión, ok, vamos a aumentarle su inversión. Ya no va a ser 350, sino que esta vez va a ser 450. Hay que aumentarle sus $100 ahí, para que no se nos detenga. ¿Listo? Y acá, obviamente, a todos los operadores los vamos a mandar a entrenar para que sean súper eficientes y nos den buenos resultados en todas las decisiones que están por venir. En este caso, chicos, si se dan cuenta, el análisis es súper práctico, ya estaría listo y quedaría pasarlo a nuestra hoja de decisión. Y bueno, chicos, ya estamos en nuestra hoja de decisión. En este caso, iniciamos colocando la inversión en control de calidad, que quedamos que se va a mantener en $500. En mantenimiento de planta vamos a aumentarle a 450. Y respecto a las órdenes normales de materia prima u órdenes urgentes, no la vamos a solicitar. ¿Por qué, chicos? Por la siguiente razón. Recuerden que en nuestro inventario de materia prima tenemos 6.165 unidades. Y bueno, en el periodo anterior, si bien es cierto, hemos utilizado 3.818. Como en la línea 1 van a trabajar 12 horas, por lo menos en esta decisión estaríamos utilizando 4.000 unidades. Esto nos dejaría un sobrante de 2.165 unidades. Obviamente esto puede ser preocupante si en la siguiente decisión tomáramos la misma estrategia, pero como vamos a hacer un cambio radical, está bien, no hay de qué preocuparse, chicos, no hay de qué preocuparse. Por lo cual, normal nos quedamos con este inventario, no vamos a pedir ninguna orden y de todos modos para el periodo 7 vamos a tener una llegada de 10.700 unidades de materia prima, por lo cual acá ya tenemos ese colchoncito, ¿ok? Por ese lado también no hay que preocuparse. Bueno, continuando con nuestra hoja de decisión, acá ya he colocado a todos nuestros queridos operadores, los he mandado a todos a entrenar, he colocado ya los productos en cada línea y obviamente sus respectivas horas de trabajo. En este caso ya estaría todo listo para que cada uno pueda enviar su decisión y de ese modo estar confiado y esperar al próximo video para tomar esta decisión que nos va a ayudar a empuntar en este maravilloso simulador. Así que vamos a enviar la decisión. Y listo, chicos. En este caso ya está la decisión enviada. Y bueno, tendremos que tener para el próximo periodo un porcentaje de eficiencia de 66.89. ¿Está bien? De todos modos, ya se acerca
este periodo maravilloso que es el periodo 6, el periodo de entrega. Así que esperen al próximo video donde vamos a explicar esta estrategia magistral, chicos. No se lo pueden perder. Esto sería todo por hoy. No olvides suscribirte y dejar tu like a este video para subir la próxima decisión lo más pronto posible. Sin nada más que decir, que tengas un buen día y hasta la próxima.